a todos mis amigos de Información. Barcelona se llevó su última victoria en Champions del año. Con 2 goles, Barcelona le quitó la oportunidad al Inter de pasar a la siguiente ronda. Dortmund le ganó a Slavia Praga y con esto avanzó al segundo lugar de la tabla, que lo coloca en la siguiente ronda. ¡Disfruten el video! Valverde deja fuera de la convocatoria a Messi para el partido frente al Inter. Carles Pérez hace gol en su debut con el Barça. Ya metió los mismos goles que Griezmann en Champions. ¡No mames, los ahorros de toda mi vida! Cuando goleas 4-0, pero Liverpool gana 2-0 y te manda el segundo lugar. ¡Eso es lo más malvado que podría imaginar! Cuando un Barcelona B le está ganando al Inter. ¡El grupo B es lo máximo! Salah haciendo un gol sin casi nada de ángulo. Imposible. Lenglet fallando un gol claro contra el Inter. No te quiero asustar, Messi, pero el Liverpool se ha clasificado a octavos. ¿Tú crees que tengo miedo? ¡Pero no! No pensé que tuviera solo miedo. Estoy algo angustiado por no tener lo que necesito. Cuando al Inter le anulan 3 goles por fuera de lugar. Torime, Interino, Adapare, Torime. Hoy se definieron 4 grupos. Agradezcamos que todo salió bien para los que queremos. ¡Ingratos! Gol al minuto 61 que le da el pase a octavos a Dortmund. El Inter jugará la Champions naranja. ¡No! ¡Maldición! Cuando eres primer lugar de grupo. Pero el Valencia te derrota y te manda a la Champions naranja. ¡He venido desde el fondo del infierno para acabar contigo! Cuando lo quieres besar, pero solo te quiere como amigo. ¡Esta porquería se va a romper! Ansu Fati se convierte en el jugador más joven en anotar en la Champions al meterle el gol que sentencia al Inter de Milán. Nada mal, niño. No, Messi, no hay problema. Los niños necesitan un héroe. Cuando estás cerca de clasificar a los octavos de final. Nada, nada, nada. ¡Concéntrate, hijo de todo, tu puta madre! Dortmund marca contra el Slavia Praga. Gol del Barcelona de Carles Pérez. ¡Me estás destruyendo! Cuando Lenglet falla una clara. Silencio, estamos aquí para aprender, ¿ok? Cuando tienes la oportunidad de por fin marcarle al Inter, pero Valverde no te convoca. ¡Ah, pues yo mando, güey! ¡Yo mando! Valverde planeando el cuadro titular contra el Inter. Voy a debutar gente y no convocaré a Messi. Tendré que improvisar. Valverde viendo que le están tirando a puerta. Pero no le importa porque ya está en la siguiente ronda. ¡Adoro los finales felices! Malestar en Dortmund por la ausencia de Messi y Ter Stegen. En Dortmund no les ha gustado que el Barcelona reserve a sus estrellas en el duelo ante el Inter.
¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! Cuando Slavia de Praga te empata y al mismo tiempo el Inter empata. ¡Ah, qué disimulado! ¡Tienen un acuerdo! Dortmund le gana a Slavia de Praga. Con este resultado, el Inter de Milán se queda fuera. Fue bueno mientras duró. Cuando el Barcelona de Valverde no puede defenderse de los tiros a gol del Inter. Me das lástima, Prime. Un minuto le ha bastado a Ansu Fati para dejar su firma en San Siro, el jugador más joven en marcar en Europa. Eres muy joven para ser tan sabio. Ya sabemos quiénes serán los finalistas de la Champions Naranja. Nuestra batalla será legendaria. Cuando aún tienes oportunidad de pasar, pero el Barcelona no se deja ganar y el Dortmund le metió otro gol al Slavia Praga. Supongo que se acabó. ¡Ya es historia! César Azpilicueta tiene más goles que Cristiano Ronaldo en la actual UEFA Champions League. ¿Qué? ¿Estás retándome? Segunda vez consecutiva que no clasifica a octavos de final. ¡Oh, shit! Here we go again. Worst place in the world. Rolling. Napoli golea 4-0 y clasificó a los octavos de la Champions como primer lugar del grupo E. Liverpool. ¡Yo me opongo! Cuando te metes a los octavos con tu victoria y la derrota del Inter. El resultado fue como esperaba. Pero el Slavia de Praga te hizo sufrir todo el partido. ¡Pero el método fue de lo más estúpido! Cuando te anulan un gol y Ansu Fati termina destruyendo tus esperanzas de clasificar. ¿Qué es esto? ¿El día de destruir a Max Steel? Cuando un Titi sale de titular en Champions y te das cuenta que aún juega con el Barcelona. ¡Hijo de perra! ¡Aún sigues con vida! Cuando pasas de ser semifinalista a irte en fase de grupos. ¡Parkour! Cuando te acuerdas que es la última jornada de Champions y regresas hasta febrero. ¡No es cierto! ¡Diles que no es cierto! Valencia se clasificó para octavos de final de la Champions, derrotó al Ajax en Ámsterdam y lo mandó a Europa League. Tienes bellotas grandes, niño. ¿Vas a saltarte las clases solo por ver la Champions? No, nomás las últimas clases. El macho. El campeón se mantiene con vida en Champions y se metió a los octavos de final. Señor Stark, ¿ahora qué hago? Diego Godín da la asistencia para que Carles Pérez marque el primer gol del Barcelona. Oye, no lo hagas tan fácil. Cuando ya se acabó la fase de grupos y la Champions no regresa hasta febrero. ¿Y ahora qué? Necesitaba ganar en su casa contra un Barcelona B. Pierde y lo eliminan. Era líder del grupo. Lo mandan a la Champions Naranja. ¡Este juego apesta! Barcelona sale con 4-0 ante el Inter y sin Messi. ¿Eres cruel? Pero derrota al Inter 2-1. Pero justo. Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el @informasantw. ¡Nos vemos el próximo video!